Estamos con Manuel Garci, padre, y Manuel Garci, hijo, aquí de la cuadrilla número 11 de Llanes, jefe de cuadrilla. Manuel, sí, sí, su hijo, tu hijo. Sí. Estamos en el criadero, veo que tenéis unos grifones azules muy bonitos. ¿Nos puedes explicar un poco cuántos tienes? Pues tenemos 24, ¿eh? Sí. Tenemos 14 adultos. Sí. Y 9 jóvenes. Sí. Y los incubamos para casa, ¿eh? Vale. Comentaba tu padre que además que estos les tienes muy acostumbrados a coger demanda de jabalí solo. Sí, son líneas bastante jabalineras. Sí. Y trabajan bastante jabalí solo. Digamos que respetan bastante el tema de corzo, sí, el tema del zorro y todo eso, pero tenéis a esto. Jabalí, les encanta el jabalí. Y lo más importante, que me ha dicho que has ganado bastantes trofeos, sí, aquí en España y fuera de España, si nos cuentas un poco. Sí, bueno, me gustan mucho las pruebas de trabajo y las exposiciones y bueno, los llevo a todos los lados conmigo, ¿eh? Sí. Igual vamos a Cáceres, que a Galicia, que a Francia, cualquier lado de Francia, bueno, del norte hasta el sur. Sí. Y por cualquier lado de España, Bilbao. Vamos a cazar mañana, tú nos dices qué zona vamos a cazar y todo eso. Vamos a cazar una zona que tenemos muchos problemas con los jabalíes porque está a la orilla del mar. Sí. Y es todo praderías y lo tienen súper abrasado. Vamos, ya lo veréis mañana, que están todo el monte, sí, desmontado, y ahí el jabalí baja, llega, se encuentra con el mar, no puede pasar y queda ahí en ese bypass. Uh-huh. Y como está muy a gusto, nadie molesta, pues están dando bastante daño. Además que pues, son un peligro a base de, claro, porque alguno puede salir a las carreteras, que hay bastante, sí, sí, carretera, sí, sí, general. Sí, no, hay un peligro general, son, sí, carretera general, hay gente por los casas, hay casas, hay, oye, pues hay una zona un poco para que no esté jabalí. Sí, sí, sí. Que creo que hay un cupo de 5 mañana. Ahí aumentamos un poco el cupo porque hay mucha densidad y para regularlo un poco, no hay tanta densidad. Vale. Veo que estáis súper preparados. Aquí, además, que tenemos justo detrás, ¿no? El cuera. Es una falda de cuera, sí. Esto sí que es sacarles del sitio y empezar a ventear los perros. La verdad es que el sitio lo tenéis muy preparado. ¿Os ha costado mucho preparar el...? Sí, hombre, lleva años y tiempo, vamos, y trabajo. Sí, y lo hacemos un poco porque los cachorros, estos caballitos son cachorros, son perros jóvenes, pues tengan una infancia pues bastante buena, ¿entiendes? ¿Eh? Empiezan a jugar, claro, empiezan a... Y luego ya cuando empiezan a cazar, pues ya los llevamos a otro sitio, que es donde los tenemos ahora todos los adultos, uh-huh, donde van descansando, cazan, descansan. Uh-huh. Y aquí estos están más que nada jugando, son perros todos jóvenes, este año. Aparte de aquí, de la zona... ¿De Llanes cazáis en algún otro sitio? Sí, nosotros cazamos en Cabrales, cuatro cuestas detrás de la montaña. Ajá. Cazamos también en alguna reserva del Saja. Uh-huh. También vamos algo allí. También cazamos pues eso, en Villaviciosa, en todos los 4 limítrofes arriba de Sella. Uh-huh. Vamos también pues algo a las reservas de Asturias. Algo, ¿eh? Vamos a Riaño. Uh-huh. Andamos un poco todas las zonas que limitan con nosotros, las andamos todas. Arriondas, el coto de la Parraguesa también, Cangas. Por un poco todas las zonas limítrofes las andamos todas. ¿Y qué tal la temporada? Este bien, año? Hay mucho jabalí, mucha densidad, sí, de jabalí, sí. Sí, sí, mucho jabalí. Y sí, los cuatro que vamos tienen bastante, quitando dos o tres están un poco escasos, los demás tienen mucho jabalí. O sea que mañana, ¿qué posibilidades de grabar el de...? Ya veremos, alguna, a ver, ya sabes tú que sea, la caza salvaje, es muy complicada. Es complicada, ¿eh? Por y lo, más por cuando el salvaje. No, y más, claro, y cuando, más cuando no está en cercón, claro, es complicado. Es todavía más y luego, difícil. Pero jabalí está fuera de una zona un poco especial y sale un poco a aquel lado. Entonces, no es como una montaña marcada, que después va a salir aquí a canal o va a salir a ese valle. O, sí, no, sí. Aquí pueden salir por cualquier, pueden salir por una casa, que pueden salir por un huerto, sí, que te pueden salir por una carretera, o sea, no tenemos ni idea de dónde nos pueden salir mañana. Lo cubrimos un poco en largo para no tener el riesgo, pero, vale, pero sale un poco a aquel lado. Sí, sí, sí. Oye, centrándonos otra vez en tus perros, me imagino que te he visto la instalación, actuarás de criador. Bueno, yo creo para mí, vamos, yo soy, sí, creo para mí, para mi cuadrilla. Sí. Y luego, oye, pues sí, siempre un cachorro o algo, pues siempre algún compañero que está criando, empezando, pues le vas ayudando. Uh-huh. Y luego, ¿cómo está el mercado de perros de caza mayor? Porque eso es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, porque la verdad es que se pagan bastante, bastante caros muchas veces. Bueno, el tema precios. Está, bueno, depende de la necesidad y luego cada día hay más perros buenos. O sea, antes era más que ahora. ¿Sí? Antes, sí, había más mercado de decir, más perros buenos, porque oye, era más difícil hacer un perro. Ahora, como tanta necesidad de jabalí, cualquier, sí, persona hace un perro rápido, ¿entiendes? Sí, antes era más, sí, complicado. Sí. Todo el mundo, sí, que, sí, podía cazar, no había tantos sitios que había jabalí, entonces claro, la gente antes necesitaba comprar, porque claro, no tenían de hacerlo, ahora en cualquier coto, en cualquier zona hay jabalí, ¿no? Uh-huh. La gente se va arreglando muy bien con cualquier perro y además buenos perros, buenas líneas de trabajo,
empiezan a solucionar el problema rápido, ¿entiendes? Uh-huh. Ahora va bajando un poco el tema de la venta. Ya. Es más complicado, más complejo. ¿Campos de adiestramiento de jabalí? ¿Tenéis alguno por aquí? No, ¿sabéis no. de alguno? Ahí, pues cerca, que te puedo decir, pues Huesca, por ahí, en esta zona. Huesca. Sí, así que sean legales, pues no hay. Eso uh-huh. es una cosa que hacía falta, ¿eh? Porque tú pasas a país vecino a Francia y en cualquier lado... La verdad hay, es que, mira, eso es una de las cosas que estoy luchando yo en Cantabria. Por hacer un parque, quería hacer uno de mayor y otro de menor, sobre todo el de menor de jabalí, y poder tener algún sitio cerrado, algún tema. Yo sé que por la zona Matarrepudio se quiso hacer algo de eso para coger rastro del jabalí, tener un cercado de ellos, con tener alguno para ir enseñando a cachorros, una cosa sí, así. Sí, eso está bien. Y queríamos tener también un tema de lo que es un coto intensivo para todo el año, por la zona, habíamos estado mirando la zona de Pozazal también, más que nada porque los cazadores, claro, la temporada se termina enero, febrero, claro, hasta sí. que empieza sí, la otra sí. vez, son muchos meses, ahí y Francia, siempre es bueno. Ahí en Francia lo tienen bien, porque tienen los, ¿sí? las zonas todo el año, ¿sí? y luego aparte son muy de muchas hectáreas, muy grandes, muy amplias, con bastante densidad de jabalí, también tiene algún corzo y sí. de vez en cuando pues matas algún jabalí fuera de temporada, ¿eh? Sí. Pagas al jabalí, le matas y vas educando al perro. Sí, no está bien, eso está muy bien. Claro. ¿Tú ves que eso se podría trasladar aquí? A... Sí, hombre, yo pienso que sí, lo que pasa que es más complicado el tema de burocracia aquí para conseguir. Si la llega a coger aquí abajo, aquí va la mata, la deja así como unos centímetros. Venga, pues sí. ¿Y cómo la pilló? En la cama, estaba llamándola parado y ya por ahí, salió por ahí. De frente por ahí. Mira, todo esto lo vamos a encantar. Vale. Entonces por aquí los jabalíes no tienen salida. Sí. Y luego desde arriba vamos a ver todo esto. Por otro lado, ¿tenéis cupo? 5, mañana 5. Sí. Muy bien. Mira, nosotros vamos a estar en aquella cuesta. Sí. Toda esa cuesta. ¿Vale? Ah, vale. Ahora vamos a ver. En la parte allá, o sea, ¿qué es que no se ve? ¿No ves que es todo maleza? Sí, vale. Sí. Esto de aquí, si el dron llegara hasta aquí, o sea, a lo mejor veías algún jabalí, pero... Y el otro va en este puesto. Y se van por aquí y al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que si te pones aquí, pero si te pones aquí los jabalíes, ahí vas a tener un tiro. Ahí vas a tener otro tiro. Allí vas a tener una traviesa de tiros de arriba a abajo. Esto es un tiro aquí, casi seguro que veis los jabalíes. O pasar por allí o entrar a los tiros estos. Hay un tiro ahí. Hay un tiro aquí. Mira. Aquí mató el año pasado lo mano. Y ahí mató Saro. Los jabalíes. Ahora están cortando aquello, pero los jabalíes dan vueltas en propuestas y se suelen disparar ahí. No tienen escapatoria, tienen que venir aquí. Y además, si aquí está el del dron, mejor. Porque aquí lo ves... Aquí, todo. Aquí lo ves todo. Aquí los ves bajar por aquellos prados, los ves pasar por la maleza, ya no lo sé. Pero cuando vienen de ahí, mira, y luego se caza todo esto de aquí, todo esto de aquí, hasta detrás de aquellos localitos que se vienen aquí. Ahí está el río. ¿Vale? Sí. Bueno, esto es una parte. Aquí puede ser un tiro. Aquí tienes un tiro ahí, otro tiro aquí, y luego vas a ver lo que tienes allí en el puente. O que saque de casa, sí. De arriba, abajo, antes sí. de llegar a después de tocar... Que vengan por la parte allá de la cuesta, tienen sí. que venir a pasar los otros estilos del cementerio. Pero vamos a ver.
Vamos los dos arriba y desde arriba lo vemos todo. Y luego, tú, la herida donde tú y yo vamos es igual que esta de Praos, solamente que vemos la mar, ellos vienen de la mar hacia nosotros, los jabalíes. Joder, pues todavía más bonito. Sí. Que va hasta los tiros de arriba, de atrás, sí. Te puedes ir andando con ella, por coche no puedes entrar, ¿vale? Sí. Pero yo sí te puedo llevar por la parte allá con el coche, subirnos arriba a uno y que ande toda la senda para adelante, para atrás. Pero vamos, donde yo voy a ver los jabalíes casi seguro, matar ya no sé si les tiraré, pero que los voy a ver seguro, sí. Y tirar casi seguro también, o lo he luchado yo. Sí. Porque luego de allí nos podemos venir aquí. Porque, hay un tiro que cierra ahí, pero luego, si no están los jabalíes allí, tenemos el tiro que está aquí. Entonces nos venimos aquí, tres tiros, a ponernos aquí. Entonces tenemos con un amigo aquí también. Sí, sí. No, Chema está contigo. Es que lo que queremos es... Pues aquellos son los monteros que están sacando los perros y van a cortar este cuetu, y luego hay monteros que entran por allá en contra de ellos, y los jabalíes solo están encamados en este y le salen a Pepín, o si no le salen a Gatti. Sí, mira ahí, sí. Aquí llevo una perra. Mira, para sí, sí. Arriba. Y uno para abajo, 5. Sí, pero yo paso otra. Quiero para abajo. La ladera no, toda... Mira los cortos ahí. ¿Dónde están los cortos? Mira los cortos. Ah, sí. No te digo mucho, buscan eso.
pero la espalda también pueden venir por el monte. Esta sería. Tienes tres monteros en la espalda. Sí, yo debo decir. Tienes que ver como media entrada y dejarle hacer menos tu cacho muchísimo. Y le voy a hacer lo mismo a nadie. Muchísimo cuidado con los tiros, ¿vale? Sí, sí, no. Aquello de arriba de la peña es un búnker de... Es un mirador. Ah, es un mirador, se pinta de búnker. Es un mirador de la playa de Rayota de Anil. Esta es la playa que utilizan los surferos. Ah. Y quizá los veamos, pero hace mucho frío. Sí que hace frío, sí. Una helada curiosa. Sí, sí. Bueno, mejor helada que no llueva. Sí. Tenemos un día muy bueno. Hoy un día de la leche. Ya si hay tiros, ya vamos, la leche. Podríamos decir que si nos toca un jabalí nos tirábamos al agua para celebrarlo como en el fútbol, pero va a estar fría, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Oye, una pregunta, ¿por qué les amarras ahora cuando salen? Igual se me van. Ah, no es por nada. Ah, pues. Y la costumbre. Muy importante. La costumbre porque muchas veces estás al lado de las carteras. Sí, no, está claro. No, mejor les digo, yo estas cosas. Entonces. Yo también tengo perro de menor y hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero más atarlos y después ya. El mejor invento para los perros, para los monteros, lo que tienes en la mano, ¿eh? Esto. Madre mía, eso, ¿eh? Este es el mejor invento que hicieron. Bueno. Este es el mejor invento que hicieron. Ya te digo. Fuera por él. Ya te digo. Fíjate, hace 20 años que no había, luego para localizar un perro lo que costaba, ¿eh? Muchas veces lo hablamos entre nosotros, de cómo se arreglaba la gente antes, antiguamente. Sí, sin esto, ¿eh? Sin esto. Madre mía. Que no había nada, bien. Así está bien. Sí, sí. Qué bonito les tienes, ¿eh? Sí. ¿Y ahora qué tranquilos están? Ahora sí. Ya verás luego cómo se metan en la mancha, ¿eh? Ahora sí. ¿Manuel está abajo? Sí, el que está gritando. El que está. Bueno, ahí van, parece. Bueno, suerte, ¿eh? Hasta luego. ¿Ya le ves ahora? Ah, sí, aparece ahí. Ahora. Ya están todos abajo. Que ya han pasado el primer monte y van a por otro, el segundo mata. Sí. El revuelo que tiene. La máscara cantando seguido. Dale prao por donde pasan los perros, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay que ponerse en forma. Ahí hay uno, ese lo he visto. O sea que a verlos ahí. Vuelve otra vez para donde vino, ¿no? Sí. Mírale por el braule, ¿ves? Sí, sí. Ahí te va, Sonia. Thank you.
ese jabalí. Como le han perdido un poco el rastro en el Prado, ellos han subido al Prado, pero es que el jabalí ha ido por la carretera. Las cuestas, sí. Es que en el Prau deja más rastro, pero en la carretera menos. Bueno, el rastro lo han pillado bien. ¿Dónde está Vito del Maestro?
tiene un tiro, una pezuña. Ya está. Los matadores, se van a poner los matadores. Venga, fuera, deja los perros nomás. Cuando quieras, venga. Bueno, hemos terminado la cacería en Llanes. Se ha hecho cupo, había 5 jabalíes, se han hecho. Y bueno, aquí les podéis ver detrás. Hemos echado, la verdad es que tienen bastante densidad. Hemos echado alguno más, hemos grabado unos cuantos más. Y bueno, la verdad es que ha sido una jornada excepcional, un día buenísimo, con amigos en los puestos. La verdad es que ha salido todo genial. Los calvos salimos de con el dron jodido. Bueno, estamos con un montero de toda la vida, con Manuel. ¿Qué tal hoy la montería? ¿Qué tal la cacería hoy? ¿Qué tal visto? Bien, había muchos jabalíes, hacía un día buenísimo de sol y bueno, pues echamos, mataron, no tuvimos ninguna cogida, que es lo principal en esto de los monteros, que no tengamos cogidas. Sí. Y nada, ya habéis disfrutado, grabasteis jabalíes. Hemos grabado jabalíes, vivos, muertos, los de todas maneras, todos los colores. Es impresionante la cantidad de jabalí que hay en la costa, ¿eh? Ya, eso habíamos estado hablando con la guarda, de que eso a la gente de aquí le puede ocasionar un problema a la hora de que te salga por una carretera o algo. Sí, sí, es una zona que es complicada de cazar, porque tiene muchas carreteras, muchas vías, y es complicada de cazar. Tenemos que tener mucho cuidado siempre y mucha precaución con los perros, porque salen a las carreteras y nos... Claro, pero sobre todo los jabalíes. Lo que hay que resaltar es la buena gestión de Socoa, del coto. Es el coto donde cazo yo siempre. Sí, sí, que sí. Tenemos dos cacerías y todo, prácticamente todo el año estoy aquí cazando. Ah, muy bien. Sí, está muy bien. Se matan, ya veis, son 26.000 hectáreas y matamos 26.000 hectáreas, madre mía. Y se matamos 400 jabalíes todos los años. Ah. Unos 10 cuadrillas y sí. El coto es una auténtica maravilla, lo que caza, la buena gestión que tiene, vamos. Los perros, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bueno, siempre pueden hacer mejor las cosas. Sí, ¿tú crees? Sí. No, hoy le hicieron bien, pero pueden hacerlo mejor las cosas, ¿eh? Bueno, la verdad es que el último encame que ha habido ahí ahora cerca del mar ha sido espectacular, como lo tenían ahí cogido, como lo tenían ahí trincado, lo hemos grabado. Eso es muy bueno, ha sido muy bonito. Sí, está muy... No es solo tirar tiros, sino ver un poco el trabajo de los perros, que eso también... Evidentemente, es que es muy difícil, ¿eh? No creas que aquí es complicado, hay muchos cuetos y es muy difícil dar con los jabalíes aquí. Bueno. Porque igual están en uno que en otro, ¿qué tal? Te cuesta mucho dar con ellos y pasas alambradas, hay pastores, vacas, las vacas se van a los perros, tienes que estar, es difícil, no es sencillo dar con ellos. ¿Y buenas piernas? Sí, eso sí. Buenas piernas. Algo hay. Esto es la costa, igual es más sencillo, pero buenas piernas hay que tener. Bueno, pero después hay que subir arriba, ¿eh? No, por eso. Ahí por eso. Detrás de esa montaña que veis, hay un valle que se llama el Valle de Biango, que hay un lago precioso. Sí. Y bueno, cuando estamos perreando aquí, cogemos los jabalíes y esa cordillera, la primera la pasan habitualmente. Los perros, ¿eh? Sí, y los jabalíes detrás, el jabalí y los perros detrás, pero es complicado, no es sencillo, ¿no? Bueno, nos hemos emplazado para grabar alguna demanda de perros ya cuando esté fuera de los dirás. Sí, José, estamos a disposición vuestra cuando queréis hacer una grabación, tanto los compañeros Manuel como los otros monteros que se han ido y García, todos estamos a disposición vuestra para que podamos grabar alguna película y que salga la cosa bonita. Pues eso es importante. Manuel es además presidente de la Sociedad de Fomento Caza y Pesca. ¿Qué tal la sociedad? Bien, muy bien. Ahora estamos en pleno apogeo con los nacimientos de los peces. Ah. Ya sabéis que tenemos dos casetas de alevinaje. Hoy concretamente ha nacido otra bandeja de por 5.000 huevas de trucha. Sí. Que la hemos depositado. Ayer nos ha nacido otra y este año tenemos un exitazo. Llevamos 10.000 entre ayer y hoy. Ah, bueno, eso está que vamos bien, a ir a grabarla también. En cuanto tengamos la otra remesa de huevas, bueno, este año pues calculamos que unas 50.000 huevas vamos a depositar en la cuenca del Paz. Pues eso está genial, ¿eh? Y ya. Eso está genial. Sí, tenemos bien que ir a verlo. Eso sí, podéis ir un día. Eso viene bien. Lo vamos a grabar. Sí, contar con nosotros. Porque ya te digo, ahora mismo me han mandado un WhatsApp con el vídeo como las han depositado ya en la bandeja grande. Sí, sí. Ya han nacido todas, no había ninguna baja. Joder, pues eso está muy bien. Eso, y bueno, y ahí seguimos haciendo cosas en este fomento. Año tenemos que coger un dron. Tenemos que coger un salmón con el dron, o sea que eso sí, ya... También os vais a tener que echar una mano en eso, ¿eh? Y bueno, pues la temporada de la menor ha sido bastante buena, la gente estaba bastante contenta también con lo de la sorda. El jabalí allí en Saja parece que se ha bajado un poco en algunas zonas, concretamente en la comarca de Liébana y de Nansa ha descendido un poco la densidad de ellos y sin embargo en otras, en la zona de Iguña, de Cabónica y Reynosa, sobremanera ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Sí, sí. Sí, sí.
En becadas también la reserva ha estado... Sí, sí, este año ha sido bueno. No, no, bueno, ha sido bueno. Sí. Sí, había parecido que los últimos había sido un poco flojillo. No, bueno, bueno, este año yo por indicativo el potolo que hemos tenido este año en Mozagro y Mozagro, pues se mataron 32 sordas. Ah, joder. Está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien, sí, sí. Sí, 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 no, la gente tiro. Eso está muy bien, eso está muy bien. Después, la gente, claro, lo que pasa es que llevan mucha presión las sordas, pero sí, sí ha habido, es buen año, yo creo que ha sido buen año. Y yo incluso aquí con los perros a jabalí y sí he levantado igual media cena de ellas este año, ¿eh? Ah, oye, pues mira. Que también significa bien que hay sordas. Sí, efectivamente. Y nada, aquí bueno, seguimos, José. Pues muy bien. La máquina. Vaya guapa. Mira sobre, mira sobre. Venga. Vaya guapa, José. Viene el bonito. ¡Con Perú! Es que en las riondas espera eso. ¿Saldremos todos? Mártele, Jordi.